Etapa de las operaciones concretas. Operaciones cognitivas. Piaget, en 1954, consideró la etapa concreta como un importante punto de inflexión en el desarrollo cognitivo del niño, porque marca el comienzo del pensamiento lógico. El niño está lo suficientemente maduro como para utilizar el pensamiento lógico o las operaciones, es decir, las reglas, pero solo puede aplicar la lógica a los objetos físicos. Etapa concreta operacional. Los niños adquieren las habilidades de conservación y reversibilidad. Aunque los niños pueden resolver los problemas de una manera lógica, no pueden pensar de forma abstracta. Para la comprensión del tercer estadio de desarrollo cognitivo del niño, según Piaget, se destacan tres rasgos: la seriación, la clasificación, la conservación. Conservación es el entendimiento de que un objeto permanece igual en cantidad, aunque su apariencia cambie. La redistribución de un objeto no afecta a su masa, número. Se realizó un ejercicio con alumnos de segundo grado. El propósito: observar la capacidad de percepción de volumen. Los alumnos en un primer momento opinaron que el vaso tenía más agua porque era más alto que los otros dos recipientes. Por lo menos 5 alumnos dijeron que contenía la misma cantidad, ya que uno era alto y el otro ancho. ¿Qué sucede si yo le pongo el aguacate? ¿Cuál creen que tenga más? El vaso. ¿Por qué el vaso? Porque es más. No, el tope no es cierto. El segundo ejercicio se realizó con alumnos de tercer grado. A propósito, observar la capacidad de percepción de volumen. En el grupo de tercer grado ocurrió algo similar. En este caso, solo 2 alumnos aseguraron que los envases contenían la misma cantidad. Clasificación es la capacidad de identificar las propiedades de las categorías, relacionar las categorías o clases entre sí y utilizar información categórica para resolver problemas. El grupo de primer grado, clasificando por colores y por formas. Alumnos de primer grado organizando los objetos por colecciones figurales. Seriación. La operación cognitiva de la seriación implica la capacidad de ordenar mentalmente los elementos a lo largo de una dimensión cuantificable, tales como la altura o el. Alumnos de primer grado realizando series de mayor a menor.